No, era la falta de limpieza. Sí. Pues claro. Ahí está. Ya ve cómo lo que dice que se tocó, cómo se va. No puede, usted me avisa dónde puede doblar. Sí. No hay que obligarlo. Ya me dice, dale el original. No. Stop. Y no, que sufra, haga de cuenta que es de la judicial, lo está haciendo. Cuando siente que puede parar, con sus dos manos se va alzando. Pero te va caminando así. Eso. Enseguida, eso que se movió, es lo que dice el compañero que te ves doblado, porque está sucio. Entonces usted con su altura busca comodidad, su nervio, aunque no lo entiende. Por eso al ser alto, tenés mucho más derechito. Eso es la de uno, porque todo desde el cervical hasta el coxis, ya se van una babilla, pues cerrándolo, entonces usted ya no lo siente. Siente que así, lo siente bien su estabilidad, por eso así se va doblando sin darse cuenta. A través de los años ya andamos así. Parece que estamos buscando algo, pero no es cierto. Nosotros por la falta de atención estamos así. Entonces, a ver, ahorita boca arriba, le voy a dar un colchoncito aquí. Entonces por eso se desprendió, se abrió ahorita, ¡truc! Hasta sentimos el relajo, ¿no? Voy a comprar los cigarritos, no tienen nada de la tienda. Así como antes, bueno, venga. No sé, eso me quedó. Fácil. Sí, esto ya no es trabajo, ya es pueblo. Mira, en que dice, mira, ese ya se acomodó, mira, así debe de venir de aquí, de su cruce umbilical, mira. Eso es porque eso es en polvocito. Deje suave, señor. Vaya soplando. Sin fuerza, no ponga fuerza. Porque si pone fuerza, le duele. Usted no ponga fuerza. Como si estuviera en su cama durmiendo. Exactamente. Aquí cuando dio un taller aquí de... Despacito, su cadera no lo ponga duro, ¿eh? Dedo suave. Dedo suave su cadera. Su coxis, dedo suave. También el trabajo que ellos hacen pesado ya todo uno. Eso, mucho uno absorbe lo que otros traen. Uh-huh. Sí. Entonces ya nos empezaron a dar sus curaciones y todo. Resaltaron del mundo. Y la cosa que se ha dado. Sí, claro. Ah, claro. Sí, también se cura. Con la casita.
cuando siente que puede parar, se siente, se va parando. Se va caminando, alzando el pie así. Ya, entonces ya lo alza, mire. Mire como de chamaquito, ya lo va a mover como de niño. Más, más. ¿Ya ve? Sí, mire. 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 Ya para la danza de la noche ya está. Pegarle brinco. ¿Cómo se siente? No, bien. ¿Ah? ¿Cómo siente eso de la, del movimiento? Porque, porque eso es lo que dice el amigo. Aquí pues sí, porque debe estar así. Ahí está. ¿Miren? ¿Mm? Es lo que ya se ensució y se va aflojando. Por eso entonces nosotros, cuando tenemos una edad, si no nos cuidamos, no nos limpiamos, perdemos la vertebridad espiritual. Porque este es el primer, este es el año Tzolk'in, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está, mira, ahí está. 12 aquí hasta aquí. 13 con este. Es el año Tzolk'in. 6 coyunturas en cada parte. Y por eso es el dios unigénito del Pop. El Pop significa cuerpo. ¿Principio? El principio, sí, es este. Uh-huh. Entonces, ¿el principio cuál es? Con los huesos. Porque sin carne no vas a poder andar, mi amigo. Solo una bola de carne y tus huesos no están bien como caminas. Entonces son dioses que nosotros tenemos que darle vida para que nos den vida. ¿No? Primero la salud física para poder trabajar la cuestión espiritual. Exactamente. Entonces eso. Sí, porque nos va a dar una influencia de sabiduría porque estamos limpios. Toda la sabiduría que nos manda el cosmos se nos llega, nos fluye. Porque nada lo obstruye. Y lo que a mí lo va a traer la madre tierra, pues también lo agarramos. Por eso debemos tener aquí los 40, que es la idea de 13 capas. Y aquí, que es la idea de 9 capas, el inframundo. Para que así miren. Muchos me dicen cuando hago eso con mi mismo, ¿cómo le haces? Porque yo tengo amigos que sí con ellas, mira, haciendo ahorita. Cuando les di consejo, no lo quieren oír, ¿y qué les hago? Ya están grandes, si yo era niño, le he hecho limpio. ¿En mí? A ver, boca abajo. Ándale, eso, mi amigo. Ahora mírese por el otro lado, porque no, rato, ándale en diferente. Ya le llega más. ¿Ya? Mira, ya se dificulta menos. Está conociendo que se puede parar, se va parando, ¿no? Las caras que puso Edith fueron las que me... ¿Qué siente usted después de la semana? No, bien rico. ¿Ah? Ya no me cuesta. Sí, me ha costado todavía trabajo hacer los movimientos, ¿no? Pero, Sí, no, pues ustedes que vayan a hacer. Preguntábamos, ¿qué nos tenemos que ver? ¿Recostar y estar sin hacer nada? Dice, no, si los pongo a que bailen, mando a la discoteca, y si bailan, es que quedaron bien. ¿La prueba de fuego? La prueba de fuego. Es que bien, bueno, pues es todo, ¿cómo se siente? ¿Bien? Muy bien, maestro. ¿Ya ve? Y se les desató uno, cuando se desaten tres, y si toma tu medicina, está bien. ¿Sabe por qué te jala?